Joan Martorell, bon vespre. I doncs sí, som al restaurant Brisa, un dels restaurants que participa en les jornades gastronòmiques Mallorquina Cuina. I estem amb el seu xef, en Pablo, que ens mostrarà com cuina el plat que està fent durant tota aquesta setmana dins el Mallorquina Cuina. Què plat no serà ara mismo, Pablo? Bueno, pues presentarem un plat, lo que es un plato de pierna de cordero rellena de orejones, manzana y una reducción de vino moscatel. Molt bé, i endavant. Bueno. Primero de todo, la reducción, ¿no? Exactamente, primero elaboramos la reducción, que es lo que más tiempo lleva. Muy bien, ¿vale? Pues vamos a enseñar la que lleva la reducción. La reducción lleva lo que cebolla, apiobola, zanahoria, tomate, tomatilla, ajo, laurel y puerro. Ah, y porro. Y lo que es el hueso y de los, la misma pierna. Y un mostete que después vos dirán cuándo se posa. Y la venga. Bé. Tot cap a l'olla. Comencem amb aceite d'oliva. Oli de Mallorca, no podria faltar més. Oli jornets. Una gota d'oli. Exactamente. Posem l'os. Calentamos. Ponemos el hueso hasta que tueste. Quien no sepa sacar el hueso se lo puede pedir al carnicero, ¿no? Exactamente. Eso no creo que tenga ningún problema. Y ya, una vez que lo tenemos dorado, incorporamos todo lo que es la verdura. Vale, primero deberíamos esperar un poquito que se dorase un poco. Que se dorase un poco. Pero bueno, como aquí vamos rápido, pim pam. Exactamente. ¿El moscatel cuándo va? El moscatel, una vez que ya tenemos el cardo hecho y esto, ponemos lo que es el moscatel y dejamos reducir. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unas 6 horas. 6 horas y luego le echamos el moscatel. Aproximadamente. Bueno, no esperarán porque se sofería un poc llarg. Molt bé, ara passam a la que has fet la llama farcida. Exactament. Molt bé. Bueno, vamos a empezar lo que es para rellenar la... Molt bé, què du el farcit de la llama? Què lleva el relleno? El relleno lleva lo que es l'orejón. Orejón. I la manzana. Ubercotxes de porreres, eh? Orejón. I lo que es... Orenga, orégano. Orégano, exactamente. Molt bé. I lo que és laurel, luego para la hora de confitar y acabar en el... Molt bé. ¿Vale? Veig que la poma ja la tenim teada, però bé, això és senzill, se pela i se talla així teada, pot ser qualsevol tipus de rodaja, no?, la manzana. Sí, sazonamos. Sal, que ja veig que dur, però bo. Sal. Esto es truco de cocinero, que ya lo tenéis todo mezclado, ¿no? Y solo para ahorrar tiempo. Con una pizca ya vais avanzando. Incorporamos los orejones, yo personalmente se los pongo enteros. Coloquem l'ubercotxet. Sí, para que a la hora de cortar salga lo que es la rodaja entera. Claro. Ya tengo la manzana. Ara coloquem la poma. Exactamente. Crua també, com veig. Cruda, todo crudo. I un pot d'orenja. I un poco de orégano. Molt bé. ¿Vale? Y empezamos a enrollar. ¿Y el laurel? El laurel va luego, a última hora, a la hora de meter en el horno. Ara emboliquem. Exactamente. Ben emboliquedat. Bien prensado. Bien prensado. Hem de recordar que aquest me és me de pollança, me de la copertina de pollança. Me de Mallorquina pot ser un dels millors mes del món. Aquí deim-ho pollancins. Una vez que ya tenemos el rulo hecho, tenemos hilo. Ara ja tenim ben enrodillat. Y los bramantes. Hilo bramante. Es hilo aposta para cocinar, sí, ¿no? De carnicero. Hacemos de carnicero. Que no se crema en bufón. Exactamente. Molt bé. Y ya empezamos lo que es envolver. Y ahora ven un rodilledat. Ah, un nudo. ¿Vale? Vale. Un nudo. Y empezamos lo que es envolver. Y ahora comenzamos en rodilla, ¿de acuerdo? Exactamente. Ahora se engancha. Ahora se engancha. Bueno, para. Pablo, ¿porque tú de dónde eres? Yo soy de Sevilla. ¿Tú eres de Sevilla? Sí. De un pueblo de Sevilla. ¿Y cómo ha sido esto de pasarte a la cocina mallorquina? Bueno, pues la verdad es que todo surge... Porque pierna de cordero allí también se ve, sí, se debe usar. Sí, exactamente. Aquí es muy típico. Sí, pero... Joder. Ay, sos con fer punt de creu. Sí, pero... Casi. Pero es que se ha enganchado. Ahora en Buridis... Me salen bien. Bien. Bueno. Así voy. D'acord. Estoy atando rápido. Ah, ja veis com és, això és com... Vale. S'estàs com fer una colana, eh? Exactament. Molt bé. Vale. I ara això ho posam en una font, no? En una fuente. Exactamente. Ponemos en una fuente para confitar. De acuerdo. I a l'horno. Voy a coger la fuente para confitar. ¿Dónde está? La tengo aquí, ¿sabes? Ah, val. Ara mos posaram...
Molt bé, d'acord. La posamos aquí y al horno. ¿Cuánto tiempo en el horno? Pues en el horno a unos 150 grados aproximadamente unas 3 horas. 150 grados, 3 horas. 3 horas. D'acord. I d'acord, que ara no podem esperar ni que estigui les 3 hores dins el forn aquesta llama, que a vegades hi posa un pot d'all i un pot de llorer. I d'acord, que no podem esperar ni les 3 hores ni les 6 hores que se necessita per fer la reducció, jo ara me despediré. I d'aquí una estona tornarem i ja ho tornarem tot cuit i vos mostrarà com se prepara i com se fa l'emplatat. Assisteu-vos deix amb aquesta imatge de l'enfornat i tornem d'aquí una estoneta.